Vi un video por internet, pero yo no soy tipo de dejarle llevar por lo que veo. El trabajo que realizo en el gimnasio, pues lo trato de seguir pues mejorando y allá arriba poco, coger las cosas con calma y dar lo mejor de mí siempre. Te va a estar enfrentando a un rival que ha ido con muy buena posición. En las últimas peleas, él se incorporó al Team Seda. Desde ahí los fanáticos han visto cierta mejoría. ¿Sientes alguna presión para un rival que es alto y que pega? No, mira, realmente yo estoy en el boxeo para pelear con lo mejor y sé que él viene a dar lo mejor de sí y pues vamos a dar un gran espectáculo. Este fue un evento que va a ser histórico, ¿verdad? Que digo yo que esto... Espero que, como dije la vez anterior, que los confinados pasen una noche inolvidable, ¿sabes? Que la pasen súper bien. Pues mira, me siento súper bien, ya que no sé mucho del oponente. ¿Sabes? Ayer busqué un poquito así en la computadora, pero soy un boxeador que no me gusta. Pues mientras menos sepa del oponente, mejor para mí. Pero me siento súper bien, ya que ayer hicimos 10 asaltos guanteos, que de verdad estoy al 100%. Muchos fanáticos nos estaban comentando que en tus primeras peleas no estabas usando mucho el jab, pero que en tu última pelea hiciste un buen boxeo, usaste el jab. Cuéntanos sobre esos ajustes. Pues mira, esto es un aprendizaje, ¿sabes? Todo el mundo ve aprendiendo poquito a poquito. No usaba mucho el jab porque como tenía la mano la derecha fuerte, pues lo que me gustaba era usar la mano derecha. Pues mira, no, pues ahora hemos practicado exactamente en el mucho ya, mover mucho el ya que en estos pesos completos pues hay que usar mucho la mano a frente, pues mejorando poquito a poquito.